años más o menos me vine a vivir acá a Quilicura, a la población Parinacota. Ahí estuve toda mi infancia. Hasta los 16 años, nada de música, nada, todo lo contrario. Pura pelea en Parinacota, población, amigos, ¿cachai? Y a los 16 años mi mamá me regala una guitarra, que para mi cumpleaños. Tenía un vecino que tocaba guitarra y tenía otro vecino que tocaba caja en una banda de guerra. Esta típica de escuela. Y primero de septiembre, mitad de año, me dice mi vieja que hay una escuela de música. Entonces me dice, vamos a la escuela de música para que estudie guitarra clásica. Y no había vacante para guitarra clásica. Entonces ahí me preguntan si me gusta el saxo. Nunca había escuchado un saxo, no me acordaba de haber escuchado un saxo, ni la palabra saxo, ni la forma, ni nada. Y ese día había un profe ahí y me muestra el saxo y quedé loco. Yo pensaba que era de oro, de hecho aquí te lo pelo. De un día para otro. Y no tenía conciencia de que estudiando iba a ser mejor, ¿cachai? O podía vivir de la música. Solamente quería tocar, porque encontré un mundo ahí lindo, ¿cachai? Solamente quería estar todo el día tocando. Entonces cada vez quería llegar en realidad menos a la Parinacota, cada vez era como más, ya no era tan grato vivir ahí, ¿cachai? Ahí empecé a tocar, pues empecé a hinchar. Me acuerdo que era un día miércoles y el loco me dijo, ya te puedo hacer una clase, pero el próximo lunes. Yo el otro día hice la cimarra en la escuela y me fui a tocar saxo y le dije a la secretaria que el profesor me había dejado y que me dio permiso para tocar saxo. Y ahí estuve tocando y claro, el profesor iba los lunes y los miércoles no, a la escuela a hacer clase. Ahí toqué hasta el día sábado. Entonces, cuando llegó el día lunes ya no sabía tocar bien, pero ya sabía las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, un ejemplo. Entonces el loco quedó loco. Y ahí empecé a estudiar 5 horas al día, mamá. Yo me llevaba el saxo, me acuerdo que todos los sábados, y los lunes llegaba con el saxo, al final ese era mi saxo, lo ocupaba yo todo el rato. Entonces le digo al loco que me preste el saxo para irme de gira a Alemania, tengo la Suiza y Francia. El loco me dice que el saxo no puede salir del país. Y ahí tuve que robármelo. Me lo llevé un día sábado y el día lunes a las 8 de la mañana partí de avión a Alemania y cuando volví me echaron de la escuela, me volví el saxo y me echaron. Fue 5 meses, 4 meses sin tocar saxo. En la carpa ahí soy el director musical y también como que dirijo un poquito a los otros profesores en un todo, con un concepto de concierto, de ensayo. Pero siempre la música que hacemos tiene esa parte crítica, esa parte que debería, entre comillas, ayudar. Que viviendo en la Parinacota lo viví y viví el rescate social también. La música me pescó y me trasladó a otro lugar, me rescató, ¿cachai? Como te venía diciendo, cuando el chico venía peleando, venía haciendo un montón de cosas que tú lo veís con los niños ahí ahora, que ahora se trata de hacer lo mismo, ese rescate, buscar esa particularidad que tiene cada uno para que es bueno, no sé, que encuentre lo que ama en realidad y eso le dé. Eso es una lucha social y con la música también se puede hacer tocándola, aparte de también enseñando. Yo creo que esta carpa le brinda a la comunidad de Quilicura una visión distinta en lo que corresponde a la forma de vida que actualmente tenemos. O sea, estamos situados en una zona que es considerada peligrosa, la Quilicura, al lado del Parinacota, al lado de poblaciones que son bastante, bastante conflictivas en estos momentos, pero también podría decir que en la cuestión territorial marca como una especie de stop, ¿me entiendes? Porque estamos en medio de carabineros y en medio de la población que también, si bien no creo que la estigmatización es totalmente exagerada, hay ciertas personas que también tienen ciertas desconexiones consigo mismos, entonces por ello tampoco pueden entender la vida como nosotros la vemos. Tienden a ser mucho más insensibles, no sé. Entonces la carpa lo que brinda es un punto de vista diferente, una forma de cómo caminar. Igual yo creo que a nosotros mismos como institución nos hace falta potenciarnos más dentro de nosotros, que podemos validar más nuestros objetivos dentro de la población,
pero creo que el aporte principal y fundamental es mostrar que por medio del arte se puede construir una sociedad más humana. Aparte de la felicidad, que eso es muy importante, me entrega la herramienta que es aprender una cosa nueva y que es difícil, que muy pocas personas pueden hacerlo, entonces eso me hace especial y único y eso es lo que me gusta, como sentirme único. Más que nada siempre siento felicidad, es como estar en familia acá, en el circo, uno cuenta sus problemas a los compañeros, a los amigos y tenerle buena onda a todos. Y no es como el colegio igual puede que tengáis tus compañeros y la bola, pero no es lo mismo, te desconecta, es otra onda. Yo creo que esta carpita entrega como, aparte que felicidad, que lo he dicho muchas veces, porque entrega mucha felicidad y mucho amor a los demás, entrega enseñanza, siempre es una enseñanza así que nunca para, o sea, aquí no solo hay taller de circo, o sea, también hay taller de música, hay taller de... Vamos a empezar el taller de agricultura, entonces igual entrega saber y ese es un poder más grande que el dinero, de hecho. Y después llegando de vivir en Buenos Aires, estuve allá como 5 años viviendo en Buenos Aires, me reencuentro con ese oasis, con la jiguaza jatiña, con cabros artistas luchando ahí a puro pulso. Y ahí empiezo como a sentir un poquito más la necesidad de poder transmitir lo que había vivido. Porque antes estaba sumergido como como te contaba, así, tocando en crucero, tocando para gente de mucha plata, para el Enjoy, para el Kike Morandé. Donde yo me venía sintiendo ya hace mucho tiempo que no pertenecía a ese lugar. Donde la música que yo hacía, no importa si no la escuchaban, pero no era mi... No la podía hacer, no me podía expresar del todo cómodo, ¿cachai? No podía tocar con el cintillo de mapuche en el saxo, entonces ya partiendo por ahí está todo mal. Hasta que en la carpa se empieza a hacer un trabajo más sólido, se empiezan a ver frutos. Cuando yo llegué a la carpa, los chiquillos ya venían con una carrera así, ya venían con un par de años ya con alumnos, con cabros que ya habían rescatado de ahí mismo. Y que ahora esos cabros son profesionales, que uno andan de gira, otro vive en Japón. Bacán. Mira, cuando volví era exactamente igual a como cuando yo estaba chico, ¿cachai? Pero ya, como ya llevaba años como alejado de vivir así, fue obviamente fuerte. Mi hermana vivía ahí, mi mamá, mi papá, todos estaban ahí. Al final me terminé llevando a mi mamá y a mi hermana a vivir conmigo. Mi viejo se quedó ahí, ¿cachai? También el viejo ahí también luchando también como por salir adelante dentro de todas sus posibilidades, porque ya están toda una vida ahí, que están súper acostumbrados. Calcula que yo me fui de ahí a los 19, 20 años. En una hora donde yo me ponía a tocar en el departamento y se escuchaba para todos lados, entonces no podía tocar. Donde una vecina me gritaba... ni mi abuela que está muerta te está escuchando, así como pura weá, así. Me acuerdo que me fue a grabar también cuando era chico a la Parinacota un programa de televisión cuando ya estaba tocando, porque ya estábamos en la Concha Alicia en un reportaje. Y fueron el Marcelo Comparini y gritaba a la vecina, un saludo para mi mamá que está muerta. Entrevistaron, o sea, hicieron un enfoque a todos los cabros que están ahí fumando pasta, ¿cachai? Ahí recién empezáis a tomar el peso a las cosas que hay vivido. Ahí recién empezáis como a... a tomarle el valor y a tomarle... y a encontrarle el sonido
que al final es que fue el que me permite salir de ahí en realidad. El, como el, como es como esa energía de la que, con la carpa más que nada. Bueno, sí. Ahí conociendo a los chiquillos y ahí estando ahí empecé como a sentir otro tipo de cosas. También conocí a un Peñi, empecé a tocar también con el Ernesto Holman, que está muy metido también en la música mapuche. Y empiezo a encontrar otro tipo de fuerza ahí en la música, en la que a mí me hace más libre, ¿cachai? Y la que tiene más, la música que tiene más, que se parece más a lo que uno ha vivido, en realidad. La otra vez sufrimos un robo en la carpa, un ejemplo, porque estamos trabajando en una población complicada y todo el rato vamos a estar lidiando con esas cosas complicadas también. Entonces, lo único que tenemos que estar es un poco más ojo, ¿cachai? Va a haber gente siempre mala en la Paranacota, hay mucha gente buena, pero lamentablemente también hay gente que no valora lo que estamos haciendo ahí, que no entiende todavía, que no entra al círculo de energía que nosotros tenemos, ¿cachai? Que todavía no entiende lo que es el arte, que le puede cambiar su vida o simplemente hacer una cosita reciclándola, no sé, ¿cachai? Tantas cosas que todavía no cachan. Entonces, es lo mínimo. Y es lo que está, y es la gente que está dejando la cagada ahí mismo, ¿cachai? Y nosotros estamos luchando por rescatar a ese tipo de gente. Quedamos locos, hermano. Vi a un par de amigos llorando, así. Pero uno mismo, sí, estaba muy emocionado porque había instrumentos de valor sentimental también. Instrumentos que fabricaron los mismos chicos del taller de percusión, ¿cachai? Y tuvimos unos días así como medio bajoneados, pero al final nos dimos cuenta de que no, hay que darle para adelante con toda la fuerza y tenemos mucha gente que apoya, ¿sí? Mucha gente que apoya. Siempre vamos a hacer lo mismo, ¿dónde vamos? Mira, hace poquito que estoy acá y fui y estuve hace unos días en una comunidad mapuche entrenando Koyi Yaujin, un arte marcial milenario que tienen, y al tiro me empezaban a hablar de unas recuperaciones de tierras que están haciendo acá, que quieren hacer un centro artístico, y me encuentro de nuevo con otra flor que está creciendo, ¿cachai? Donde se me pone ahí sin uno quererlo, entonces te vas encontrando con gente que está en la misma y no nos vamos a cansar nunca de hacer lo que hacemos porque es lo que somos. ¿No?